Hola, soy Rafael Roldán y hoy, aprovechando de que ya mismo, antes de que nos demos cuenta, están aquí las ferias, vamos a dedicar unos capítulos a las sevillanas. Vamos a ver unas sevillanas muy asequibles, muy bonitas, que por cierto, buscando material para vosotros, pues se la escuché a Mariano Bailera, al que desde aquí le mando un abrazo. Son unas sevillanas de Mario Escudero que están interpretadas por Mariano Bailera, muy bien interpretadas. Me gustaron y yo os las voy a poner a vosotros, ¿sí? Venga. Bien, la vamos a poner una vez que la guitarra la tenemos afinada y al aire las vamos a hacer. Cuando me refiero al aire, me refiero que no tiene la cejilla puesta, ¿eh? Y como digo, son unas sevillanas para principiantes. Hacemos el compás de rigor de la sevillana. Y ¿sí? Venga, dejamos, yo dejo estos dos dedos puestos . Pasamos de la menor a este mi 7 y otra vez a la menor. Continuamos. Y ahora volvemos al principio. Sabiendo esto, ya sabemos todas las sevillanas, porque es igual. Las cuatro facetas de la sevillana es igual. Por lo tanto, tenemos el principio, Dejamos la cuarta. Y ahí terminamos la sevillana. Creo que es una sevillana con mucho ritmo y que para los principiantes pues les va a ir muy bien. Entonces, si queréis, la hacéis conmigo. Intentaré poneros al final del vídeo una base baja en BPM para que vosotros la practiquéis, ¿sí? Venga, empezamos. Paramos con el canto de la mano, en seco, y sevillana concluida. Como estaba diciendo, vamos a hacer una serie de vídeos de sevillana en diferentes tonalidades. Insisto en que son unas sevillanas de Mario Escudero, que se las escuché a Mariano Bailera, y que yo la voy a poner a vosotros. Por lo tanto, esta va en la menor, pero haremos otra en la mayor, haremos otra en do mayor y haremos otra en mi mayor. Este es el primer vídeo de los 4 que vamos a hacer. Luego, cuando terminemos, si queréis, pues podéis montar una única sevillana con las diferentes tonalidades, ¿eh? Espero que os guste y, y que estáis tocando ya mismo por Sevillana, porque la feria está aquí ya mismo, a pesar de que aún queda un par de meses, pero que pasan enseguida. Así que nada más, lo único que os pido es que si lo consideráis le dais al like, si no, pues no le dais, que activáis la campanita para que YouTube avise cada vez que yo suba un vídeo, que os suscribáis, que para mí es importante, así ayudáis mucho al canal a posicionarlo y toda esta serie de cosas que digo. Venga, no me enrollo más. Un abrazo flamenco. Hasta el próximo vídeo.